Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en una charla más, en una conferencia más de nuestro ciclo de Jueves de Ciencia aquí en el Planetario de Cozumel, desde nuestra red social, desde Facebook. Como ya es una costumbre desde hace varias semanas, todos los jueves a las 6 de la tarde tenemos una charla, una plática, una conferencia con investigadoras, investigadores sobre una variedad de temas muy amplio. Lo que queremos a hacer en estos días, en estas semanas de confinamiento, es, aunque los planetarios, los cuatro planetarios que formamos parte de la red aquí en Quintana Roo, seguimos cerrados, lo que queremos es seguir con actividades, llevar hasta ustedes talleres, charlas, observaciones astronómicas, todo lo que tenemos para tratar de hacer esta situación un poco más ligero. Y una vez que la normalidad llegue, que continuemos por el buen camino, seguiremos sin duda haciendo estas charlas y estas conferencias. Así que, pues, les agradezco muchísimo a todos y a todas quienes nos están acompañando esta tarde. Y pues desde luego también le agradezco muchísimo al doctor Roberto Galván que se tome el tiempo de estar con nosotros y de ofrecernos esta charla muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Pues es momento de que compartan esta transmisión. Al final de la charla vamos a transmitirle los comentarios y las preguntas que ustedes puedan tener a Roberto, al doctor Roberto. Así que en esos momentos en los que, empezamos, ustedes pueden compartir esta transmisión, darle like a la página del Planetario si no lo han hecho y pues mandar este mensaje para llegar a más personas. Quiero agradecerle también muchísimo a los planetarios que se están conectando con nosotros. Como les comentaba, somos parte de una red de planetarios, el planetario de Cancún, de Playa del Carmen, de Chetumal, y nosotros aquí desde Cozumel formamos parte de la red de planetarios de Quintana Roo. Y por cierto, que el día de mañana el planetario de Cancún cumple 7 años y aprovecho para avisarles que vamos a tener una gran cantidad de actividades desde tempranito. Ustedes van a poder ver concursos, talleres, una conferencia muy interesante de la que les platicaré al final. El sábado y el domingo también habrá una gran cantidad de actividades, así que sigan también al Planetario de Cancún y a los cuatro de Quintana Roo. Como les comentaba, ustedes a lo largo de la charla pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas y al final se las voy a transmitir a Roberto para darle salida a ellas. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta charla y voy a iniciar con leyendo un poco de la trayectoria de del doctor Roberto Galván. Él es orgullosamente quintanarroense, nació en Chetumal, Quintana Roo, y vivió ahí en Chetumal hasta los 18 años para posteriormente moverse a Nuevo León, en donde estudió la licenciatura en física en el 2005 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente concluyó el doctorado en ciencias en astronomía por la UNAM en 2011 y durante la parte del doctorado fue un estudiante predoctoral en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics de 2007 a 2011 y posteriormente trabajó como fellow postdoctoral en el Observatorio Europeo Austral, mejor conocido como el ESO o la ESO, que tiene oficinas centrales en Múnich, en Alemania, donde estuvo Roberto, y también en Chile, desde donde operan diferentes instrumentos. En 2014 se incorporó como investigador al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, en el campus Morelia, y sus áreas de investigación se centran en la formación de cúmulos de estrellas y las nubes de gas y polvo en donde éstas se forman. Sus contribuciones más reconocidas son en el estudio de la formación de estrellas en las regiones más extremas de nuestra galaxia, donde
precisamente se forman las estrellas más masivas que conocemos y son las más representativas de las condiciones externas de nuestra galaxia. Y además, Roberto, pues es un buen amigo, tengo ya varios años de conocerlo, y además es un muy buen divulgador, le gusta muchísimo dar charlas, participa en diferentes actividades que se organizan allá en Morelia y en diferentes lugares como Noche de Estrellas, Viernes de Astronomía, que también lo realizan allí en el campus de la UNAM. Así que Roberto tiene esta actividad y además lo hace pues, bastante bien. Entonces, pues sin más preámbulo, Roberto, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros y recuerden que sus comentarios y las preguntas para Roberto las pueden escribir ahí en el chat de Facebook y se las transmitiremos a él al final de la charla. Entonces, pues adelante, Roberto. Gracias, Vicente. Y qué bueno poder dar una plática en Quintana Roo, aunque no estamos ahí. Habrá que esperar un poco a que pase la... Ya vendrás y te tendremos aquí en vivo. Fui cuando estabas en Playa del Carmen, pero al Planetario de Cozumel no he ido. Déjame compartir la aplicación. ¿Ya la ven? Bueno, debe estar apareciendo. ¿Comienza a cargarse? Sí, está cargándose, sí. Es que me pongo un poco nervioso esto porque, sí, uso mucho las videoconferencias para trabajar con colegas, pero un evento público por videoconferencia es mi primera vez. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Ahí está, perfecto. Ok, bueno, pues vamos a empezar. La plática que les traigo hoy está enfocada en ver las diferencias entre las poblaciones de estrellas. Algo que tal vez saben, o si no, pues lo van a aprender en la plática de hoy, es que las estrellas, algunas de ellas nacen y viven, digamos, solitarias, ¿no? Mientras que otras viven en agregados, en grupos de estrellas, ¿no? Y hay muchos tipos de grupos diferentes, desde muy pequeñitos hasta muy grandes. Entonces vamos a ver el origen de esto, es cómo lo estudiamos y qué es lo que... a lo que nos dedicamos para entender básicamente la formación y apariencia de todos los tipos de estrellas en el universo. Si ustedes saben usar estos códigos QR, si le toman una foto con el celular a ese código, los debe dirigir a una versión en PDF de la plática. En PDF no va a tener los videos, pero por lo menos si la quieren tener como referencia o la quieren conservar, pueden tener una versión estática de la plática a través de ese link, el link bidimensional, ¿no? Bueno, entonces, siempre tengo, no tengo el coronavirus que yo sepa, solamente posiblemente estoy nervioso, me da tos. Siempre tengo unas pocas diapositivas para platicar de cómo hacemos investigación y cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque si bien mirar con un telescopio pequeño en una noche oscura es bastante bonito, definitivamente la mayoría del conocimiento que tenemos ahorita del universo no viene de usar instrumentos pequeños. De hecho, viene de usar máquinas tremendamente complicadas, tremendamente pues también costosas, ¿no? Donde participan no solo astrónomos, sino muchos tipos de personas, ingenieros, diferentes tipos de ingenieros, desde ingenieros ópticos, eléctricos, electrónicos, computacionales. Entonces, algo que quiero que se lleven a casa es que la astronomía es una ciencia ya, digamos, multidisciplinaria, ¿no? En lo que hacemos, participamos mucho con otros tipos de personas, ¿no? También estadísticos, etcétera. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, por ejemplo, es uno de los telescopios ópticos más grandes que hay en el mundo. Es uno de los 4 Very Large Telescopes en Chile. Es un espejo óptico en el sentido de que lo que ve es la luz que el ojo humano ve. Entonces, la luz que percibimos con nuestros ojos, ese mismo tipo de luz, pero de una manera pues, mucho más sensible, ¿no? Es un instrumento mucho más potente que el ojo humano. Y de hecho esos rayos que salen no es porque le estemos disparando a las estrellas, sino que es una técnica que se usa para corregir las vibraciones o las fluctuaciones que pueda tener la atmósfera y los efectos que tienen en las imágenes. Eso se corrige disparando láseres a la atmósfera.
Otro tipo de telescopios, también ya muy conocidos, pero ciertamente menos conocidos que los telescopios ópticos como los de la diapositiva anterior, son los radiotelescopios, ¿no? Que de hecho son los que yo uso principalmente para mi trabajo. Los radiotelescopios observan ondas de radio. Las ondas de radio son luz, son radiación electromagnética, igual que la que nuestros ojos ven, pero no la vemos con los ojos, ¿no? Pero existe ahí. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo sabes que existe algo si no lo ves? Bueno, si lo vemos con instrumentos especiales. El ojo humano, por muy bonito que sea, de hecho es un instrumento bastante limitado. Ejemplos de ondas de radio, para que vean que las usamos en el día a día. Ejemplos de ondas de radio. Las transmisiones que a ustedes les llegan por el teléfono celular, donde estoy siguiendo esto por el Facebook Live. Los teléfonos celulares aquí dentro tienen antenitas que reciben ondas de radio. Las microondas con las que cocinan a sus alimentos son un tipo muy particular de ondas de radio. Las telecomunicaciones que reciben a través de antenas de Sky, DirecTV, si todavía usan el radio común, ¿no? Para escuchar música, son ondas de radio. Ahora bien, los objetos y las nubes, etcétera, que están ahí en el espacio sideral, intergaláctico, interestelar, emiten ondas de radio. Y para que vean, digamos, esto, de hecho es medio triste, es uno de los aspectos tristes de trabajar en esto, porque ya lo tenemos tan metido en el día a día. O sea, yo trabajo todos los días haciendo imágenes de radioondas de objetos en el cielo. Y digamos que como que ya solo a veces aprecio el aspecto técnico, pero no el aspecto, digamos, general o humano de las cosas. En el año 2021 somos capaces de hacer imágenes reconstruidas a partir de estas ondas de radio, de la mayoría de los fenómenos que ocurren en el universo, desde la formación de estrellas y planetas, que es lo que vamos a hablar ahorita, hasta la radiación remanente del Big Bang. Si han escuchado de ella, se pueden hacer imágenes, y no solo hacer imágenes, sino hacer mediciones de las propiedades de las imágenes. Entonces, en esa situación estamos ahorita, ¿no? Y este es un ejemplo de radiotelescopio. Tal vez debería ir más rápido para que me alcance el tiempo. Algo muy importante es que para procesar esta gran cantidad de datos, tenemos que usar un montón de equipo de cómputo. Entonces, muchas veces los astrónomos, la verdad, nos la pasamos en la computadora. Yo ahorita estoy trabajando desde casa, pero me conecto a computadoras mucho más grandes. De hecho, en particular, casi todos los días me conecto para trabajar en computadoras que están en esta foto. Esta es una foto del Centro de Datos del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en el Campus Morelia. Y ahí en esos gabinetes hay un montón de computadoras bastante poderosas que usamos para hacer nuestra investigación. Entonces yo aquí desde casa, a través del internet, me meto a esas computadoras y hago mi trabajo. Entonces, es el tipo de cosas que hacemos. Este es un ejemplo de básicamente el radiotelescopio más avanzado que hay ahorita en el mundo. Es un arreglo de radiotelescopios, y eso quiere decir que el montón de antenas que ustedes ven ahí dispersas en el desierto de Chile se conectan entre sí y se hacen funcionar como si fuera un solo instrumento. Se ven chiquitas las antenas, pero cada una de esas antenas tiene un diámetro de 12 metros. Lo que pasa es que la planicie que está ahí en el desierto de Chile, pues mide kilómetros de extensión, tiene kilómetros de extensión. Y de hecho, en este edificio que ven aquí, en medio de la nada, ahí está la supercomputadora, el equivalente a esta, pero de hecho mucho más grande, mucho más poderosa. Este literalmente es un portento de la tecnología humana. Tardó más de 10, 15 años en construirse y, como les comenté, requiere la participación. De hecho, los que entramos al final del juego para usarlo somos los astrónomos. Inicialmente, la gente que está ahí metida son una gran cantidad de ingenieros de muchos tipos. Hay cosas increíbles que tuve que cortarle a la plática por cuestiones de tiempo, pero, por ejemplo, las antenas pueden apuntar al cielo con una precisión mejor que el ancho de un pelo humano. Entonces, cada una de estas antenas que pesan toneladas pueden moverse en cuestión de segundos y apuntar a donde tienen que apuntar con una precisión de un pelo humano.
Todas las antenas están conectadas entre sí con fibra óptica que está enterrada ahí debajo del suelo del desierto. Y hay un montón de detalles técnicos súper interesantes que se tienen que hacer para construir estas cosas, ¿no? Entonces, es el tipo de sabor que quiero que se lleve la gente de la plática, ¿no? O sea, en el año 2021, esto es lo que quiere decir hacer investigación en astronomía o astrofísica, ¿no? Entonces, no tiene que ser con este telescopio, ¿no? Hay otros tipos de telescopios, pero típicamente se usan instrumentos muy, muy, muy especializados para poder hacer la investigación que hacemos. Luego, los datos, ¿no? O sea, estos telescopios no sacan así enseguida una imagen del cielo, sino que la imagen se tiene que procesar. Pero al final del día, tenemos datos que básicamente les llamamos cubos. Son un juego de representaciones 2D. O sea, digamos, ustedes toman una foto con su celular y tienen una imagen que es dos dimensional, ¿no? Tiene dos dimensiones, ¿no? Bueno, agréguenle una tercera dimensión, que es la dimensión de las frecuencias, porque acuérdense que la radiación electromagnética, la luz, tiene diferentes frecuencias o colores, ¿no? Para luz óptica es lo que el ojo percibe como colores, ¿no? La luz roja y la luz azul tienen frecuencias o longitudes de onda diferentes. Los telescopios actuales son capaces de medir eso y por lo tanto son capaces de hacer imágenes a cada una de las longitudes de onda diferentes que se observan. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el ejemplo típico, y esto se hizo ya todavía a inicios del siglo XX, o sea, hace como 100 años, se hizo con telescopios ópticos. Se sabe que los diferentes elementos químicos tienen diferentes propiedades en la emisión de su luz como función de la longitud de onda. Eso quiere decir, brillan más en ciertas longitudes de onda específicas. Y eso al final del día es como una huella digital. Entonces ustedes pueden ir viendo aquí, es una tablita donde digamos, las bandas que están arriba son estrellas muy masivas. Y las bandas que están abajo son estrellas de más baja masa. Y ustedes pueden ir viendo que esos patrones, esas marcas son diferentes. Entonces, estudiando la dependencia de la luz con longitud de onda, uno aprende de un montón de cosas, de la composición química de lo que estamos viendo, de las velocidades de lo que estamos viendo. Esto, de hecho, es lo que nos permite medir a qué velocidad se mueven los objetos. Entonces, algo que igual quiero que se quede la gente al salir de esta plática es que para inferir toda esa información que ustedes si leen alguna noticia científica, los astrónomos descubren tal cosa. No es solo ver la imagen y ya, ¿no? En esta plática les voy a mostrar varias imágenes. Pero la información sale no de solo ver la imagen, no es así como que vemos la imagen y ya, bingo, ¿no? No. O sea, a esa imagen agarramos las computadoras y les medimos cosas a esas imágenes y extraemos la información de maneras bastante complicadas de esas imágenes. Y así es como averiguamos todo lo que averiguamos de lo que sucede. Y estas técnicas se usan no solo en astronomía, se usan mucho en microscopía, en biología, en los estudios de ciencia de materiales, con diversas variaciones, porque los instrumentos son diferentes, obviamente. Pero las técnicas son las mismas, o los principios de las técnicas son los mismos. Entonces, por ejemplo, el universo está lleno de esta molécula que es el monóxido de carbono, el CO, ¿no? Que de hecho es bastante venenosa para nosotros, ¿no? El espacio interestelar está lleno de esas moléculas de CO y esas moléculas emiten radiación y nosotros con nuestro radiotelescopio la detectamos y hacemos imágenes del cielo de la radiación emitida por esas moléculas de monóxido de carbono. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos. Entonces, ya que ya tienen un conocimiento básico de la técnica, ahora sí vamos a pasarnos al contenido de la plática. Una estrella, como ustedes saben, no es un foquito de Navidad ahí en el cielo, sino que es una bola gigantesca y masiva de gas, de plasma, de gas ionizado, que en su centro es tan denso y tan caliente que de hecho tiene reacciones de fusión nuclear.
reacciones de fusión nuclear como las que suceden aquí en la Tierra, desafortunadamente, cuando se han detonado bombas de hidrógeno, bombas termonucleares, que afortunadamente no se usaron mucho cuando se construyeron. Entonces, la estrella es una bola de gas teniendo reacciones termonucleares. Cuando esa radiación se difumina a la superficie, ya se propaga más o menos libremente por el espacio y nos llega a nosotros. Ahora, estamos muy familiarizados con el Sol. El Sol es nuestra estrella, nuestro planeta Tierra es parte de su sistema, pero pues como saben, hay un montón de estrellas en la galaxia y en el universo. Algo del contenido importante de esta plática es que hay estrellas, primero, hay estrellas de diferentes masas. O sea, no todas las estrellas son como el Sol. La masa del Sol es, digamos, su propia masa, una masa solar. De hecho, normalizamos toda la masa del Sol. Pero hay estrellas de masas menores que la del Sol y hay estrellas de masas mucho mayores que la del Sol, hasta de 100, 200 masas solares. Un descubrimiento muy importante que se hizo en astronomía en los años 60 es que las estrellas aparecen o se forman, no todas con la misma masa, sino que siguen una especie de función de masa. Les prometo que este va a ser el único histograma que voy a mostrar en la plática. Y de hecho, ahorita ya todos estamos acostumbrados a ver histogramas y funciones acumuladas o acumulativas por los reportes del coronavirus, ¿no? Aunque sea por una razón muy triste, es interesante cómo este tipo de conocimiento ya de alguna manera está llegando a la población en general, porque prendiendo la tele todos los días, la Secretaría de Salud y su representante nos muestran gráficas, ¿no? Que si les ponemos atención, son este mismo tipo de gráficas. Esta gráfica es un histograma. En el eje X, en el eje horizontal, lo que tenemos es la masa de las estrellas. Y en el eje Y, lo que tenemos es cuántas se forman para esa masa. Entonces, si ustedes ven este histograma, lo primero que hay que recoger o quedarse con ello es que cuando vamos a estrellas ya, por ejemplo, de 10 masas solares, ya hay poquitos. Eso quiere decir que las estrellas de tipo solar son mucho más comunes que las estrellas de alta masa. Y esto tiene implicaciones súper importantes en astronomía. Otra pregunta muy importante es si las estrellas viven solas o en grupos. No todas. El Sol está solo. Sin embargo, hay una hipótesis no comprobada, pero bastante plausible, que es que el Sol, de hecho, se formó en una asociación junto a estrellas masivas, pero no se ha demostrado. Entonces, ¿las estrellas viven solas o en grupos? Bueno, la respuesta es, hay de los dos tipos. Este es un ejemplo de una estrella solitaria, la estrella Zeta Ophiuchus, que de hecho tiene una masa igual a 20 veces la masa del Sol. Es una estrella masiva. Es 20 veces más masiva que el Sol. Entonces, del histograma este, ustedes ya pueden ir viendo que es una estrella medio rara. No se forman muchas estrellas así. Pero nos interesa estudiarlas porque, a pesar de ser raras, a pesar de formarse poco, son las que dominan la energía del universo. Una estrella de 20 masas solares radia decenas de miles de veces más radiación que el Sol. Entonces, todo el efecto de calentamiento, de ionización y reprocesamiento del material en el universo y en la galaxia está dominado por el efecto de las estrellas masivas. Entonces, por eso a mí en particular, de hecho, un poco a eso me dedico, por eso nos importa estudiarlas. Son poquitas, pero son muy importantes, ¿no? Este es un ejemplo de un poblado de estrellas. Es una constelación que, de hecho, ustedes pueden ver a simple vista, son las Pléyades. En una noche oscura y poniendo atención, solo que a simple vista se ven unas cuantas, se ven como 7, 8. Bueno, de hecho el cúmulo, se llama un cúmulo abierto, el cúmulo abierto de las Pléyades tiene más o menos 800 estrellas, no tiene solo las 7 que se ven a simple vista. Ahora pasemos a una ciudad de estrellas, ¿no? Este ya es un cúmulo, le llamamos ya, el nombre técnico es un cúmulo de estrellas masivo, su nombre es R136. Y está en la nube de Magallanes, que es una galaxia satélite de nuestra propia galaxia.
y contiene más o menos 200.000 estrellas. Entonces, para que se den una idea, pasamos de una asociación que tiene 800 estrellas a un bicho que tiene 200.000 estrellas, ¿no? Entonces, un tema muy importante en la astronomía es por qué se forman estas cosas y qué sucede con ellas, ¿no? Y ya para llegar al extremo, este sería el equivalente a la Ciudad de México, ¿no? Y de hecho sí se parece en el número de habitantes. Este es el cúmulo globular Omega Centauri. Y tiene más o menos 10 millones de estrellas, ¿no? Entonces pueden pensar que cada uno de ellos es un habitante de la Ciudad de México, ¿no? Y también es un cúmulo muy viejo. Entonces, si se dan cuenta, ahorita he estado enfatizando la cantidad de estrellas del cúmulo. Pero aquí tengo en las notas la edad. Este cúmulo es viejísimo, tiene 11.000 millones de años. Este cúmulo no es tan viejo, tiene 2 millones de años. Entonces, no es una coincidencia. Estos cúmulos muy, muy, muy masivos, los cúmulos más masivos. De hecho, la masa de las estrellas tiene tanta fuerza de gravedad que permite que el cúmulo se ya está cayendo granizo aquí en Morelia. Es la típica tarde moreliana de verano. Los pedazos de hielo. A ver si no se rompe la ventana. Estos cúmulos tienen tanto material que la fuerza de gravedad permite que se mantenga como tal, como una pelota donde todas las estrellas están aglomeradas por muchos miles de millones de años. De hecho, estos cúmulos son casi tan antiguos como el universo mismo. Se formaron en el universo temprano y han estado como una entidad, como un cúmulo, por miles de millones de años. Entonces ahora ya vieron los diferentes tipos de grupos de estrellas que hay, desde estrellas solitas hasta estrellas que viven en aglomeraciones muy grandes, como el metro de la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué sucede esto, ¿no? O sea, ¿por qué encontramos estrellas solas y en grupos pequeños y en grupos muy grandes? La respuesta es complicada, pero vamos a resumirla en dos. Una razón es por cómo fue su proceso de formación, o sea, la respuesta del origen, ¿no? En ciertos casos, desde que se formaron, están en un grupo muy grande. Y la razón dos es por las interacciones que tienen durante su vida. Por ejemplo, una estrella puede nacer dentro de un cúmulo, pero por interacciones que vamos a ver, sale disparada y se va a vivir el resto de su vida solita. Eso sucede y lo vamos a ver. Entonces, hablemos primero de la formación de estrellas y de cúmulos de estrellas. Este es un esquema de la formación de una estrella individual. Básicamente tienen un grumito de gas que le llamamos en astronomía núcleo denso. Es un grumito de gas. Bueno, un grumito con un montón de material, ¿no? Y se condensa hasta que se forma una protoestrella, o sea, algo que una estrella en formación con un disco de acreción. Y eventualmente ese disco se disipa y ya queda la estrella solita. Ahora, los cúmulos de estrellas se forman en nubes mucho más grandes y estas nubes sufren un proceso que se llama fragmentación, que es que las partes más densas de la nube colapsan antes que las partes menos densas. Entonces, esto que era una nube así grandotota, aquí está el tamaño, 10 parsecs. Un parsec es más o menos un año luz, son 3, pero pueden pensar que estos son 30 años luz. Y las sobredensidades en la nube se colapsan y forman estrellas. Entonces, todos estos puntitos que ven en el dibujito son estrellas en formación, en un cúmulo en formación. Esto ya no es un dibujito, ya son observaciones reales tomadas con el telescopio ALMA de estrellas individuales, y pongo ahí entre paréntesis casi, porque hay un par de excepciones en esta imagen, en formación. Pues ustedes pueden ver que las excepciones son esto, que está formando un sistema binario, 2 estrellas, y este, que de hecho es un disco con un compañerito aquí, ¿no? Si lo ven. Pero el resto son ejemplos de formación de estrellas individuales.
Este es un ejemplo muy bonito que salió el año pasado y es de un colega que de hecho me comentó en el Facebook cuando puse que iba a dar esta plática. Es un ejemplo también observado con ALMA de la formación de estrellas gemelas, o sea, un sistema binario. Y lo que se ve aquí es las dos estrellas en formación y estos flujos de gas como espirales, como un poco como cuando le jalan a la taza del baño, son básicamente remolinos, ¿no?, de material que están siendo succionados hacia las estrellas en formación. Y esta es una imagen tomada con ese radiotelescopio ALMA que les mostré al principio. Este es un videíto hecho para la nota de prensa de la ESO, del Observatorio Europeo, que hacen notas de prensa muy bonitas y están en todos los idiomas. Si ustedes a veces están un poco frustrados que la mayoría de noticias científicas están solo en inglés, si ustedes se van a la página de la ESO, del Observatorio Europeo del Sur, las notas de prensa están traducidas a un montón de idiomas, a español, a italiano, a checo. Entonces, es una buena fuente de noticias si están interesados en saber más de los sucesos más recientes en el mundo de la astronomía. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de la formación de un pequeño poblado de estrellas. Esta es una región que se llama G33.92. Para que se den una idea, la luminosidad de esta región es ya 100,000 veces la del Sol, ¿no? Entonces ya vamos subiendo, ¿no? Vamos viendo ejemplos más y más complicados. Entonces aquí vemos la nube materna y vemos el montón de las pelotitas aquí marcadas, que son las estrellitas en formación que se están formando como un pequeño cúmulo en esta nube. Y esta de nuevo es una imagen tomada con el radiotelescopio ALMA y este fue el trabajo de tesis de mi estudiante Andrea Arcila, que anda viajando por Nueva Zelanda para aprender inglés. Entonces, ahí se quedó atrapada por el coronavirus. Entonces ya vamos a llegar al extremo, ¿no? Esta nube es una nube que estudié mucho durante mi postdoc, antes de regresar a México. Es una nube que se llama W49, que de hecho es la nube que está formando estrellas más luminosa de toda la galaxia. Entonces, en nuestra galaxia, el objeto, la nube que está formando estrellas con más luminosidad es esta. De hecho, tiene una luminosidad de más o menos 10 millones de veces la del Sol. Y está formando más entre 10,000 y 100,000 estrellas. Y esta es una imagen de la nube, no de las estrellas. También estamos haciendo imágenes de las estrellas en formación, pero eso todavía está en proceso. Todavía se está procesando en las computadoras que les comenté. Y este es un ejemplo de una simulación de una nube como las anteriores. Lo que están viendo aquí en la izquierda es cómo la nube colapsa y ustedes ven cómo aquí en estas regiones sobredensas se empiezan a formar las estrellitas. Y lo que está aquí a la derecha es un cálculo de la temperatura del gas, ¿no? Entonces lo pueden ver más o menos como el equivalente a esto. No es exactamente lo mismo, pero con los telescopios no vemos toda la nube, sino que vemos las regiones más densas y más calientes de la nube, que más o menos corresponde a lo que está en el plano de la derecha. Entonces, esto es lo que sucede con la formación de un cúmulo de estrellas. Entonces, para recapitular, a estas estrellas montoneras les gusta formarse en grupos grandes. Digamos, vienen de familias grandes, ¿no? Eso es otra manera de ver. Ahora una pregunta. Ok, entonces estos cúmulos de estrellas se formaron así, se formaron por montones de una nube grande. ¿Pero qué pasa después de que se forman? Bueno, después de que se forman, este gas que están viendo aquí es expulsado. Parte de él es de hecho tragado por las estrellas, o sea, parte de él se va a las estrellas, y lo que no es expulsado, la radiación lo expulsa. Entonces, en algún momento, ya tenemos un cúmulo, digamos, desnudo, en el sentido de que las estrellas ya no están rodeadas de los montones de gas del cual se formaron. Entonces, eso es lo que quiero que vean aquí.
Entonces, esta es una simulación de cómo uno de estos cúmulos de estrellas evoluciona después de que ya expulsó a su gas. Entonces, esta simulación empieza ya con puras estrellas, ya no hay gas. Y de hecho, hay un cúmulo binario ahí. Y lo que muestra la simulación es cómo un cúmulo interacciona con otro. Y algo muy importante, que es del meollo de esta plática, es que quiero que vean que hay estrellas que son expulsadas. Si ponen atención, las estrellas están interaccionando entre ellas y están rotando alrededor del centro de masa del cúmulo. Pero, y hacen la analogía con este cúmulo que ya vimos, ¿no? O sea, este es un trabajo de astrofísicos teóricos que quieren explicar la apariencia de uno de los cúmulos observados. Pero quiero que vean cómo hay varias estrellas que salen disparadas, ¿no? Hay unas que se ve que salen disparadas, pum, pum, pum. Salen disparadas porque tienen interacciones gravitacionales. Un ejemplo de esto, de interacción gravitacional, es, por ejemplo, muchos vehículos espaciales, como las sondas Pioneer y Voyager, algunas de ellas, se hacen interaccionar con Júpiter para que se aceleren y puedan convertir esa energía gravitacional que toman del cuerpo con el que interaccionaron y convertirlo en velocidad, en energía cinética. Es una técnica que de hecho los humanos usamos para acelerar los vehículos espaciales que se mandan a explorar el espacio, ¿no? Pero sucede lo mismo en estos cúmulos con interacciones. Las estrellas, digamos, están orbitando unas alrededor de otra, pero a veces se acercan demasiado y ¡pum! Extraen algo de energía potencial gravitacional y la convierten en velocidad y salen disparadas. Me voy a adelantar un poco para apurarme. Aquí en esta etapa es donde se ve que hay varias estrellas que salen disparadas, como esta. De hecho, no sé si ven mi mouse. Espero que lo vean. Pero algunas estrellas salen disparadas. ¿Ok? Esto es una simulación, ¿no? Es un trabajo de teoría. Pero de hecho sabemos que eso sí sucede en la vida real. Y a esas estrellas se les llama estrellas fugitivas. Estas son, de hecho, ejemplos de estrellas fugitivas. La que les mostré al principio, ahí anda mi perro dando vueltas por aquí. Esta que les mostré al principio es de hecho una estrella fugitiva. Y de hecho la razón por la cual tiene este, en inglés se llama bow shock, sería como un choque de proa. Estos choques que se forman, por ejemplo, cuando un barco se mueve en el mar o cuando un avión en el aire desarrolla velocidades supersónicas. Se forman estos choques de proa que son básicamente gas comprimido y calentado por el movimiento de la estrella en el medio. Entonces, se observa eso. Entonces, estos son ejemplos de estrellas fugitivas. Y de hecho, es chistoso porque esta plática llevo unos meses dándola y mientras la preparé, descubrimos una de estas con Luis Felipe Rodríguez, que es el fundador de nuestro instituto y de hecho fue mi asesor de doctorado. En este cúmulo masivo W49A, este que les mostré en la nube aquí, estas son observaciones de algunas de las estrellas masivas. Estas pelotitas son algunas de las estrellas masivas. Y descubrimos que este objeto, que tiene una forma de un choque de proa, de hecho tiene un movimiento en esta dirección con una velocidad de 76 kilómetros por segundo. Entonces es un ejemplo de estrella fugitiva muy joven, muy joven. Porque a diferencia de las estrellas fugitivas de esta simulación, esta está sucediendo en la etapa del cúmulo donde todavía está rodeado de un montón de gas, porque como les mostré, este cúmulo está todavía embebido en una gran nube de gas, que de hecho es esta imagen que tomamos con radiotelescopios. Pero aquí en medio hay estrellas, y desde la formación del cúmulo ya hay estrellas que están siendo expulsadas por las interacciones que tienen con las otras. Entonces, recapitulando al tema central de esta plática, estos cúmulos masivos, estos montones de estrellas, algunos de ellos se van a terminar disolviendo, y es lo que está representado con el cuadrito aquí abajo. Y todas las estrellas terminan siendo solitarias, terminan siendo estrellas de campo, les decimos. Son estrellas que están ahí solitas en la galaxia. Sin embargo, los cúmulos más masivos,
aquellos que tienen una cantidad suficiente de estrellas, como tal vez este, de hecho, de este no estamos tan seguros, pero lo creemos, o como el que les mostré aquí en, cuando les mostré, lo tengo al final otra vez, lo tengo al final, como este, los cúmulos más masivos tienen tanta fuerza de gravedad por todas las estrellas que tienen, que alcanzan a retener a una buena fracción de esas estrellas por miles de millones de años. Entonces, algunos cúmulos van a seguir viéndose como cúmulos por el resto de la vida del universo, y algunos cúmulos se van a disolver. Simplemente sus estrellas tienen interacciones, o simplemente no estaban lo suficientemente atraídas la una a la otra, y se van a terminar disolviendo. Entonces, ese es los dos tipos de destino final de los cúmulos de estrellas. Y este es un ejemplo de un cúmulo viejísimo. Este es un cúmulo de lugar que se llama M80, que de hecho tiene 500.000 veces la masa del Sol, 500.000 masas solares. Y es casi tan viejo como el universo mismo. El universo tiene más o menos 13.000 millones de años y medio, 13.000.5 millones de años. Y este cúmulo globular se llama, tiene 12.5 mil millones de años. Es casi tan viejo como el universo. Entonces ya con esto termino y vamos a descubrir cómo recibo preguntas, porque no estoy tan seguro de eso. Yo creo que las veo en el Face. Ahorita me explica Vicente, nuestro anfitrión, que de hecho ya me explicó, perdón si no se me quedó. Es todo, gracias. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Sí tenemos algunas preguntas. Déjame, yo te las transmito. Yo creo que alcanzamos a sacar todas. Si no, pues es un buen pretexto para que pases por el chat de la charla y ya si quieres saludar y contestar algunas de ellas, si es que no tenemos tiempo, se puede hacer también. Les agradecemos mucho a todos y a todas quienes se conectaron, a René Ortega, muchísimas gracias por conectar también la conexión a la página del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Un saludo hasta allá, hasta la ciudad de Morelia. Ana Beatriz Melgoza, Tony Ríos, que es parte del equipo del Planetario, Gabriel Lacueto, Elsa Madrid, tal vez es de la familia. Es mi tío, sí. Muy bien, perfecto, muy bien. Lenny MJ Fuentes, Antonio Duarte, muchísimas gracias. Juan Pablo Carrillo, saludos desde Chile, muchísimas gracias por vernos desde allá también y desde varios lugares que recibimos saludos. Una primera pregunta que nos hacen es: ¿hay planetas en las estrellas recién nacidas? Esa es una muy buena pregunta y es uno de los temas más candentes de la investigación en astronomía. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí. O mi aplicación, ¿no? Ahorita ven más. Sí. Ok, sí, mira. La respuesta es sí. De hecho, el origen del conocimiento de esto vino más o menos de la siguiente manera. Si la persona que hizo la pregunta sigue más o menos noticias científicas, sabrá que en los años 90 se empezaron a descubrir planetas alrededor de otras estrellas, pero eso ya eran estrellas ya bien formaditas, como el Sol. Bueno, tiene unos pocos años, principalmente por la entrada en operación de este radiotelescopio ALMA, que la gente está estudiando mucho la formación de esos planetas, ¿no? Entonces, estos discos que mostré y que estoy tratando... ¿Sí se ven los discos? Sí. Ok. Si verán, muchos de ellos tienen estos como anillos, ¿no? Incluso aquí hay uno, no solo los anillos, sino que está como que más brillante de un lado, ¿no? Si ven que está aquí más brillante, ¿no? De hecho, puedo poner que como es una presentación en la nube, tiene que cargar en unos segundos, pero unos segunditos. Entonces, estos discos con anillos y con protuberancias y con estructura son, de hecho, una evidencia muy fuerte de la formación de planetas en otras estrellas. De hecho, algo que no he leído con detalle en los artículos de este... Yo no trabajo en particular en este proyecto, ¿no?
es, por ejemplo, aquí obviamente hay un compañero, ¿no? Aquí está, está directamente en la imagen, ¿no? No sé si ese compañero cuenta como planeta o como una estrella binaria, ¿no? Pero sí, es un tema muy candente, ¿no? La limitación es que solo se puede estudiar bien en estos discos que se pueden hacer imágenes muy buenas de ellos, ¿no? O sea, estas estrellas solitas. En un ambiente de cúmulo, como este que les mostré, ¿no? Es mucho más difícil, por varias razones técnicas. El hecho de tener un ambiente de cúmulo hace que las cosas estén como que más pegadas entre sí y más mezcladas con la nube, y es más difícil ver los detalles de las imágenes. También estos objetos típicamente están más lejos, y de estos objetos marcados con circulitos, desafortunadamente no se pueden observar tantos detalles como en estos discos que les mostré, ¿no? Entonces, el estado del campo actualmente es que se está haciendo mucha investigación que está observando por primera vez la formación de planetas en estrellas individuales o sistemas binarios, pero el estudio de la formación de planetas en cúmulos de estrellas todavía está muy verde. O sea, es algo, de hecho, a lo que queremos llegar en unos años, ¿no? Veremos si podemos decir algo al respecto. Muy bien. Nos pregunta Gabriela Cueto. No sé si... a ver, la nube W49 se ve desde la Tierra. Bueno, la vemos, esta imagen es tomada con telescopios en tierra, pero posiblemente la pregunta es si se ve a simple vista. Podría ser, no lo dice explícitamente, ya, pero sería interesante saberlo, ¿no? La respuesta es no, y la razón es que estas nubes, algo que tampoco, también tuve que cortar la plática, estas nubes en luz visible, o sea, en la luz que el ojo humano ve, son como manchas oscuras en el cielo, son manchas negras, ¿no? Porque esas nubes están llenas de gas y de polvo, literalmente granos de polvo, así como la mugre que aspiran en su casa, literalmente granos de polvo, que de hecho son los precursores al material de los planetas, etc. Pero ese polvo, de hecho, opaca, tapa la luz visible. Entonces, a simple vista no se ven, e incluso con telescopios ópticos muy grandes, no sé, con el Hubble Space, con el telescopio espacial Hubble, con los VLTs que les mostré al principio, si ustedes lo ven con luz óptica, son una mancha oscura. Hay que irse a otro tipo de telescopios, como los telescopios infrarrojos. Yo me enfatizo mucho en radiotelescopios, pero no son los únicos. Radiotelescopios, telescopios infrarrojos, que de hecho, en esas longitudes de onda, ese polvo, en lugar de tapar, brilla, emite radiación. Y entonces usamos esos telescopios infrarrojos y radiotelescopios para hacer las imágenes de estos objetos. Entonces, la respuesta es, sí se ve desde la Tierra, pero tiene que ser con telescopios especiales. No solo especiales de ser muy potentes, sino especiales en el sentido de que tienen que observar otra longitud de onda, no luz visible. Muy bien. Nos pregunta Antonio Duarte. Muchísimas gracias. Es un buen amigo y siempre nos ve en las conferencias. Pregunta, ¿la imagen de las computadoras que están en el IRIA con las que trabajan con los radiotelescopios, ahí está el correlador en Morelia o están donde está la antena de radio? Sí, el correlador típicamente está donde está la antena de radio. Para los que no saben, el correlador es de hecho la primera computadora por la que pasan las señales de las antenas. Es de hecho una supercomputadora que lo único que sabe hacer, a diferencia de nuestras computadoras que hacen muchas cosas, es una computadora muy poderosa pero muy tonta. Lo único que sabe hacer es multiplicar señales. No sirve para... Entonces, el correlador de ALMA, ahí donde está la imagen de ALMA, el correlador de ALMA está ahí donde está este edificio. Entonces, esa supercomputadora recibe en tiempo real todas las señales que reciben cada una de las antenas. Les dije, las antenas están conectadas por fibras ópticas y de hecho hay una red de fibra óptica. ¿Se ve mi mouse, Vicente? Sí. Ah,
Entonces, y la red de fibra óptica llega a este edificio. Y en ese edificio hay una supercomputadora que se llama Correlador, que lo que hace es multiplicar y sumar la señal de todas las antenas. Eso luego se guarda como una base de datos. Ya estamos hablando de cosas de computación, ¿no? Entonces, se guarda como una base de datos. Y esos datos los bajamos por el internet y les hacemos más procesamiento en nuestras propias supercomputadoras, ¿no? Lo que hacemos en nuestras propias computadoras es principalmente el llegar a la imagen, porque los datos que vienen de las antenas no son imágenes todavía. Son solo, si lo quieren ver así como en series de televisión, son ceros y unos, ¿no? Es como una nube de ceros y unos, ¿no? Y nosotros los bajamos y los procesamos, los machacamos y los machacamos y los machacamos y los machacamos. Para que se den una idea, si este telescopio les observa algo por una hora, una o dos horas, produce 1 o 2 terabytes de datos, ¿no? ¿Qué es un terabyte, ¿no? Un terabyte son 1000 gigabytes, ¿no? Entonces, típicamente su laptop, si tienen una laptop, una computadora, el disco de esa computadora tiene, si bien les va 1000 gigabytes o 500 gigabytes, ¿no? Los celulares ya vienen con 128 gigabytes, ¿no? Bueno, ALMA produce en una hora de observación 1 o 2 terabytes de datos, los cuales bajamos a través del internet y todavía los tenemos que procesar y procesar y procesar y procesar y procesar. Y así hacemos este tipo de imágenes. Esta es una imagen de ALMA, esta es una imagen de ALMA, esta es ALMA, esta es una imagen de ALMA, etc. Es lo que hacemos. Muy bien, te iba a decir, bueno, aprovechando que tienes ahí la imagen de ALMA, pero ya te fuiste muy lejos, pero nos preguntan, durante la charla nos preguntó Gabriela Cueto si se tiene que calibrar el suelo también. Supongo que tiene que ver con el suelo donde están las antenas y en referencia a la mención que hiciste de la precisión que pueden tener en el apuntado. Sí, todo eso no lo hacemos los astrónomos, lo hace el personal del observatorio, ¿no? Que algunos de ellos son astrónomos y otros no. Y sí, se tienen que hacer un montón de calibraciones, no solo la calibración del suelo, no se le nombra así, pero creo que sí hay una idea ahí de algo que se hace, ¿no? Por ejemplo, las antenas, y qué bonito que se interesen en los detalles técnicos, a mí me gustan mucho. Pueden decir, le quitas lo romántico a la astronomía, pero pues, la mayoría de los que estamos en esto por los detalles técnicos, ¿no? Entonces lo que nos gusta es esto y las computadoras, y, ¿no? Pero bueno, entonces estas antenas, efectivamente en el terreno en el que están, su posición tiene que ser conocida con una precisión de aproximadamente 1 milímetro o menos. Entonces, uno tiene que tener, digamos, las coordenadas X, Y, Z de dónde está cada una de esas antenas con una precisión de menos de 1 milímetro. Y hay toda una serie de procedimientos que el observatorio hace para asegurarse que eso sea correcto, ¿no? Desde usar grúas muy especiales para poner muy finamente las antenas en el suelo, hasta luego refinar la posición de esas antenas observando objetos astronómicos. Hay unos objetos astronómicos que se llaman cuásares, que son objetos muy, muy, muy lejanos. Son, de hecho, galaxias activas en el universo lejano. Esos cuásares son muy útiles, no solo científicamente, sino para estos asuntos, porque son como que muy, muy puntuales, muy chiquitos, y son muy brillantes, y su posición se sabe, su posición en el cielo se sabe muy exactamente. Entonces, los observatorios hacen un procedimiento que consiste en observar esos cuásares. Y es como invertir el problema, ¿no? Voltear la tortilla, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien dónde está ese cuásar en el cielo. Lo observan con las antenas y ven que algo no les da. Y entonces, con eso, corrigen la posición de la antena en el piso. Es parte de lo que se hace. Y el astrónomo típicamente no se entera de eso, ¿no? Yo afortunadamente, como ahorita ya, desde que regresé a México, ya no tengo nada que ver, ya no meto mano en este tipo de instrumentos, pero
tuve la oportunidad en su momento y y entonces se hacen un montón de cosas, ¿no? Y hay cientos de personas en un instrumento como este, hay cientos de personas haciendo un montón de trabajo, desde asegurarse de que las antenas estén en su sitio, que la electrónica funcione bien, que la superficie de las antenas esté bien pulidita, que las fibras ópticas funcionen, que los archivos de datos funcionen. Entonces es una cosa, que de hecho, algo muy importante, esto de hecho muestra que la mayoría de los, al menos en este campo, los científicos trabajamos en equipo, ¿no? Hay este cliché que a mí no me gusta nada, que de los científicos que, bueno, ahorita literalmente que se encierran en su casa, ¿no? Se encierran en su casa y estoy ahí con mi pizarrón, escribiendo ecuaciones y descubriendo la teoría más básica del universo. Hay gente que hace eso, ¿no? Pero una buena parte de la ciencia, de hecho, consiste en construir y operar los instrumentos más exactos y más poderosos que jamás se hayan construido en la historia de la humanidad, y usarlos, y trabajar en grandes equipos. Para lo que yo hago, por ejemplo, típicamente trabajo, a veces trabajo con 5 o 10 personas, pero ya hay proyectos en los que estoy trabajando con 100 personas. Entonces tenemos estas videoconferencias donde habemos 50 personas conectadas y estamos discutiendo ideas científicas, y una persona hace una cosa, otra persona hace otra persona. Entonces requiere organización, requiere manejo de recursos, requiere poder trabajar en equipo con gente incluso que no son astrónomos, ¿no? Sino que se dedican a otras cosas. Entonces, así es esto. Estás en mute, creo, Vicente. Te pusiste en mute. Correcto, sí, perdón. Podemos sacar un par de preguntas más. Mencionó que el Sol se formó en un cúmulo. Que si el Sol se formó en un cúmulo, ¿podríamos reconocer a las otras estrellas? Hay gente trabajando en esto. No sé los detalles técnicos, pero la idea es que hay bastante evidencia que viene de, por ejemplo, de la composición de meteoritos del sistema solar, incluso de cometas, de ciertas composiciones químicas que se observan, que ustedes saben, les expliqué, las estrellas tienen reacciones nucleares en su centro, ¿no? Las reacciones nucleares que les mencioné son de hecho el origen de los elementos químicos pesados, porque del origen del universo solo se formaron hidrógeno, helio, tantito litio, ¿no? Los elementos más ligeros, los elementos químicos más ligeros. Todos los elementos químicos más pesados se forman en el interior de estrellas. Y resulta que las estrellas, mientras más masivas sean, pues pueden ir imaginando, tienen más galleta, ¿no? Tienen más poder. Entonces, en su centro tienen más poder de fusión nuclear. Los elementos químicos más pesados se forman en los interiores de estrellas masivas, no de estrellas como el Sol. Entonces, haciendo ciertos estudios de abundancias químicas de objetos en el sistema solar, hay muchas evidencias que sugieren que el Sol en algún momento de su vida estuvo cerca del material de una estrella masiva. Ese es más o menos el razonamiento. Los detalles técnicos los desconozco, debería estudiar más de eso antes de dar esta plática, pero esa es la línea de razonamiento y hay gente investigando eso. Sí. Muy bien. Quedaron por ahí algunos comentarios en Facebook, pero yo creo que podemos dejarlos ahí para que pases y los respondas o veas también los saludos que nos están dejando. Yo tengo una pregunta. Esas preguntas están en los comentarios del post de la plática, ¿correcto? Sí, correcto. Okay, está bien. Sí. Correcto. Y bueno, voy a quitar la presentación. Okay. Ahí estamos. Me gustaría terminar con una pregunta que puede ser como en dos partes. Primero, ¿cuál es tu visión del trabajo astronómico que actualmente se hace en México en diversas áreas? ¿Y en qué estás trabajando ahora?
¿Qué estudiantes tienes? ¿Qué proyectos estás realizando en este momento? Si se pueden decir algunos Sí, de ellos. claro. Sí, bueno, la investigación científica en México, yo, bueno, Vicente me conoce y sabe que yo soy como que muy, muy directo y muy sincerote, no es lo mejor, ¿no? Pero estamos relativamente bien. Y en particular la astronomía y la astrofísica es como una ciencia muy tradicional en México, es por cuestiones sociales, históricas, ¿no? Es de las ciencias que se desarrolló primero en México. Digamos, hubo astrónomos muy buenos desde la mitad del siglo XX. Y esos astrónomos muy buenos, pues tuvieron sus estudiantes, que a su vez tuvieron sus estudiantes, y así, ¿no? Y hasta que llegamos nosotros, ¿no? A echar a perder todo, ¿no? Digamos que la comunidad astronómica mexicana es pequeña, pero buena, ¿no? Entonces, hacemos buenos trabajos y la prueba está en que, o sea, tenemos participamos de proyectos que son bastante importantes en el contexto internacional. Sin embargo, hay problemas, ¿no? La principal frustración que yo tengo y creo que mucha gente tiene es que los instrumentos científicos cuestan dinero, ¿no? Y es difícil costearlos, ¿no? Si el gobierno no invierte en ciencia y tecnología. Ya me callo. No. Por ejemplo, en México es más fácil hacer teoría que trabajos experimentales o, en el caso de astronomía, observacionales, ¿no? Y no tiene nada de malo, ¿no? Pero típicamente, pues, alguien que trabaja con ecuaciones posiblemente no requiere tanto dinero como alguien que quiere construir un telescopio como este, que costó, como ALMA, que costó 1.500 millones de dólares, ¿no? Y lo tuvieron que construir entre Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera, ¿no? Afortunadamente tenemos participación en esos instrumentos a través de colegas, ¿no? Y de hecho esto tal vez lleva un poco a la segunda pregunta, que es ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, bueno, uso mucho ALMA, por ejemplo. De hecho, México oficialmente no tiene acceso a ALMA, pero estos telescopios, digamos, son benévolos y de hecho sus datos los liberan a toda la comunidad internacional después de un año. Y también, pues, no solo yo, sino los astrónomos de Liria y de otros institutos en México, mediante colaboraciones, trabajando con nuestros colegas internacionales, tenemos acceso a muchos proyectos de vanguardia. En particular, yo este año estoy trabajando mucho en un proyecto que de hecho tiene como objetivo entender el origen de esa más famosa función de masa de las estrellas. El proyecto se llama ALMA-IMF. En estos momentos estamos procesando los datos y literalmente la mayoría del procesamiento se hace en una supercomputadora en Florida, pero queremos hacer parte de eso en Morelia. Y ahorita, de hecho, lo que estoy haciendo en estos días desde casa es bajando terabytes y terabytes de datos desde esa computadora en Florida a la computadora de Morelia. Es un proyecto que tiene como objetivo observar muchas de estas nubes y observar, detectar todas las pelotitas estas que les mostré, que están formando estrellas, y hacer conteos de ellas, ¿no? Entonces, suena como algo trivial, pero de hecho llevamos 2 años trabajando en el proyecto, ¿no? Entonces, la idea es que de este proyecto va a salir la mejor medición hasta ahora de el origen de la función de masa de las estrellas. Entonces, el objetivo es entender por qué las estrellas se forman con la masa que tienen. Y es un proyecto internacional. Somos como 100 personas, de hecho. La última vez que las conté, 70 y tantas, pero va creciendo. Y los mexicanos que participamos estamos muy involucrados. No estamos nada más ahí, digamos, viendo nada más. Exacto, sí. Entonces estamos muy involucrados. Participamos en muchas cosas. Sí. Sí, yo creo que la parte de la astronomía ha sido, como lo dices, por antigüedad y por ciertos astrónomos, incluso ciertos personajes, no necesariamente astrónomos, que les llamó la atención la astronomía, que le invirtieron o que tuvieron los contactos suficientes como para incluso fundar institutos, fundar observatorios, ¿no? Sí. Pero también, por otro lado, es importante mencionar que
hace falta, como siempre, pues más inversión en ciencia. Sí, el resumen sería, hay buena escuela, pero hace falta dinero. Correcto. Pues sí, bueno, eso no es nuevo, pero pues sirve, hay que mencionarlo siempre, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto, por este tiempo, por lo que nos compartiste. Antes de que se vayan nuestros amigos, amigas, déjenme recordarles que el día de mañana vamos a tener, como les mencioné, muchas actividades a través de la página del Planetario de Cancún por su séptimo aniversario, el sábado y el domingo también, y como siempre el próximo jueves los esperamos con una charla muy interesante. Esta charla, déjenme ver si la tengo por aquí. Si no, métanse allá a la página, chequen, va a ser una charla sobre drogas y lo que provoca en el cerebro. Va a ser muy, muy interesante con una investigadora emérita de la UNAM. Les pasamos más información. El póster ya debe estar ahí en la página. Y pues les recuerdo que sigan a la página de los planetarios, que hagan suyo a esta red de lugares de divulgación y compartan todo lo que hacemos. No sé si quieres añadir algo, Roberto, para cerrar esto. No, voy a ver qué comentarios veo en el Facebook. Y gracias otra vez. Es mi primera vez dando una plática de divulgación. Le comentaba a Vicente, tengo como 4 videoconferencias al día con colegas, pero pues siempre es uno a uno, ¿no? Pero aquí hay como una audiencia invisible, ¿no? Exactamente. Pero, sí, y eso me recuerda que la charla se va a quedar aquí en Facebook y después la subiremos a la página de YouTube. También por si quieren verla, si quieren hacer comentarios, les avisaremos cuando ya esté en nuestra página de YouTube. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Los esperamos en todas las actividades que tenemos. Muchísimas gracias, Roberto, nuevamente, y nos vemos en la siguiente ocasión. Sí. Gracias, cuídense, quédense en casa. En Cozumel de veras, sí. Exactamente, nos vemos acá pronto, esperemos. Sí. Mientras tanto, hay que cuidarnos, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades y en cuanto todo esto pase, pues ya estaremos mejor, podremos disfrutar más de las cosas y nos veremos en persona. Entonces, pues gracias, Roberto, nos vemos, gracias a todos, todas, pórtense bien, cuídense y hasta la próxima.